Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya está ahí al lado mío en pantalla. Estamos con Francisco Orrego, candidato a gobernador de la región metropolitana. Queda muy poco, Francisco. Quedan prácticamente 25 días, 24 días, menos de campaña, sí, para la elección. Así es que vamos a estar hoy conversando sobre la elección del 26-27 de octubre, la campaña. Y también he visto algunos mails, ustedes me mandan muchos comentarios al programa, nicoleperiodistachile@gmail.com. Varias preguntas acerca de la derecha, acerca de si la derecha se extravió, si la derecha está desordenada. Yo creo que Francisco, Pancho para los amigos, sabe perfectamente cómo funciona ese bloque político y tiene harto que decir. Antes, Francisco, de saludarte, permíteme recordarle a mis auditores de Aaron Lavanda. Hoy día estoy con otro Epa. modelo. Si tuviera varias cámaras, pero somos un equipo muy modesto y muy sencillo, no se puede acercar. Yo me voy a acercar. Pero Aaron Lavanda, que son joyas de fantasía, pero son de autor. Las mujeres sabemos de esto. Muchas veces nos acercamos a comprar estos aros en alguna feria, en algunos locales, y son todas iguales y uno agarra estos aros y se ven muy rascas, la verdad. Y todo el mundo al final tiene los mismos, pero en Aros Lavanda usted va a encontrar estos aros que son de fantasía, que son a un precio asequible, pero que son de diseño y que son de autor. Su valor está en ser un diseño exclusivo, no en que sean de oro, ni diamantes, ni brillantes, pero es un complemento perfecto, perfecto para cualquier tipo de vestimenta o de look que usted le quiera dar. Aros Lavanda en www.aroslavanda.cl. También tienen un Instagram, Aros Lavanda, lo busca ahí en Instagram y directamente se puede contactar para el envío. Ya estamos en octubre, se acerca la Navidad, viene todo muy rápido, así que vaya preparando y vaya comprando esas cosas para que diciembre sea un poquito más saludable mentalmente. También les recuerdo de Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con dos especialidades que las repito majaderamente. Uno es la cocina in situ, que está ahí transparente al medio, que usted ve cómo cocinan y preparan los alimentos que va a comer, pero además es la grata atención. Esos casinos de empresa que tienen a sus funcionarios con mala cara, con un casino con olor a cloro. Master Cook eliminó todo eso y en Master Cook usted, en su oficina, en su empresa, almuerza como en casa, con menús muy caseros, además muy ricos. Ventas @mastercook.cl o www.mastercook.cl. Usted en su oficina, almuerce como en casa, no importa el tamaño. Cuéntele la infraestructura que tiene, cuéntele cuántos servicios de alimentación necesita dar. Bueno, cuéntele lo que necesita. Master Cook se lo soluciona. Francisco, nos vamos de inmediato. Usted, yo no sé si tengo que hacerte una larga presentación. Pero bueno, tuvo una larga trayectoria también como dirigente estudiantil, se topó en mayor, pero se topó también con la generación de Gabriel Boric, de Camila Vallejo, nacido en Viña del Mar, y hoy este representante para algunos distinto de la derecha es el candidato para disputarle la gobernación a Claudio Orrego. ¿Cómo va la campaña, Francisco? Leí unas encuestas que salía Claudio Orrego con ventaja. Muchas veces ustedes manejan otras encuestas. ¿Cómo va la campaña y si tú manejas otros números? ¿Cómo estás, Nico? Oye, hace rato que no nos veíamos, eso es lo más Es verdad. importante, mandarte un tremendo saludo, un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hace rato que no estábamos juntos en un panel de Es verdad. entrevistas, así que muy contento por eso. Nos quedan exactamente 24 días de campaña. Hoy día, 1 de octubre, la campaña vence oficialmente. Yo puedo estar diciendo vote por Pancho Rego hasta el día 24. Ya las elecciones son el día 26 y 27 de octubre, o sea, nos quedan prácticamente 3 semanitas de fracción. La campaña ha sido muy intensa, muy dura. Yo llevo 2 meses desplegado. Cada etapa de la campaña tiene sus distintos momentos. Entonces, en un principio tú solamente puedes repartir flyers, después salen las palomas, después vienen las frases de radio. Hoy día ya estamos con el spot publicitario. La campaña ha sido linda, ha sido divertida, ha sido cansadora, agotadora. Partido hoy día en la mañana muy tempranito en Lo Barnechea junto a Felipe Alessandri.
Ayer estuve junto a Ivo Pavlovich en Estación Central, hace 2 días en Cerrillo, hace 4 días en La Florida. O sea, de verdad, todos los días hay que estar parado a las 7 de la mañana en algún semáforo distinto. A mí me tocan 52 comunas, 8 millones de personas, un padrón de 6 millones de votantes. O sea, es un desafío chiquitito, un buque piola, diría alguno. Pero es un desafío chiquitito, pero el bolsón de votos es importante y para cualquier político es más que atractivo, es como un cofre de oro esa votación de la región metropolitana. No, es la segunda elección más importante de este Claro. país después de la elección presidencial. La persona que gana la gobernación de la metropolitana, si es que ganan primera o segunda vuelta, no va a bajar de los 2 millones de votos. Cacha, 2 millones de votos, imagínate lo que es eso. Es una locura, de verdad una locura. Y por eso las campañas son tan desgastantes y por eso la campaña de gobernador es tan aérea. Están de medios de comunicación, de radio, de TikTok, de Instagram, porque tocar a 8 millones de personas es absolutamente imposible. Entonces, nosotros estamos en ese proceso, yo estoy muy contento haciendo campaña, yo soy lo que siempre he sido, una persona apasionada, deslenguada, hiperventilada, hay que decirlo, muy de derecha, muy defensor de la idea de la libertad, de las sociedades libres. Tenemos encuestas, efectivamente, nosotros tenemos encuestas bastante buenas que nos sitúan en segunda vuelta ya, y ese es el primer objetivo de esta campaña, pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta las posibilidades se te abren porque todo es posible. Yo soy un convencido de que la unidad es fundamental en el sector. No quiero ni ver lo que está pasando en el sector en la prensa porque cada día uno dice, chuta, ¿cómo lo podemos hacer tan mal todos los días? Ah, vamos perdiendo un partido y no hacemos autogoles. Es brutal. Entonces, Sí, puros ahí autogoles, estamos. ¿no es cierto? Ahora, Francisco, sí, yo te preguntaba por la. Yo, hay encuestas que no confío mucho, lo digo honestamente, pero basándonos en algunos números que se han repetido. La última decía que Claudio Rego tenía 42% y tú andabas en torno al 13%, Macarena Santelices un 9%. Eso es una encuesta que además se hace no presencial, no es de terreno. Ese es panel ciudadano, que son los mismos Sí. encuestados de siempre, y que el espectro de, o sea, perdón, el marco de personas encuestadas no supera las 1.000, es una encuesta con su metodología bastante clara, hay que tomarla en consideración, pero no es abierta. ¿Macarena te quita votos, Francisco? No, Esa famosa frase de la división de la derecha y lo que se criticó en las negociaciones. ¿Te quita votos o es otro electorado? ¿Cómo va Mira, el las dos tema? encuestas Macarena grandes. Santelices es republicano, le digo a los auditores. Y le mando un tremendo saludo, un tremendo abrazo a la Maca. La he visto en terreno también sacándose la cresta igual que yo, y esa es la gracia de unas candidaturas que se complementan. Mira, nosotros tenemos dos encuestas grandes que son oficiales, que han salido, la Partner y la Panel Ciudadano. En Panel Ciudadano, Claudio estaba marcando antes de mi candidatura un 48%, y con mi candidatura bajó un 41%, ahora subió un punto y yo un 42%. Y nosotros estamos en 13, estamos a 2 puntos de forzar la segunda vuelta, y eso es un dato de la causa. La Partner es mucho más satisfactoria para nosotros. Yo no le creo mucho a ninguna de las dos. Creo que hay que sacar un promedio de las dos, de hecho. Digo. Y en la Partner yo estoy en 27 puntos y Claudio en 33. Yo creo que la verdad que hoy en día nosotros estamos cercanos a los 18, 19 puntos y Claudio debe estar en 35, 34. Hoy día yo creo que hay segunda vuelta. Nuestras encuestas propias, que las hacemos por comuna en coordinación con los candidatos a alcaldes, siempre nos sitúan en esos rangos más o menos cercanos al 20, pasando segunda vuelta. Y seguimos trabajando para que eso suceda. Yo creo mucho en la unidad del sector. Creo que la vez que mejor nos fue en las elecciones fue en la campaña del rechazo, una campaña muy linda, muy de corazón, que nos unificó como oposiciones. Y la gracia de la elección de gobernador en primera vuelta, amiga mía, es que es con balotaje. Entonces, esto es una cuestión que yo he hecho en todos lados. Dos escobas barren mejor que una. Acá tenemos que hablarle a público distinto, tenemos que sumar, tenemos que hacer los esfuerzos para poder pasar a segunda vuelta. Si pasa la Maca, yo voy a ser el primer, voy a ser su jefe de campaña en segunda vuelta. Si yo paso a segunda vuelta, espero que la Maca esté trabajando conmigo codo a codo. Venimos del mismo tronco ideológico, tenemos las mismas ideas que defender, representamos proyectos políticos distintos, pero respecto a la militancia partidista, pero Claro. tenemos el mismo objetivo para Chile. Entonces, vamos en la misma línea. Ahora, Francisco, justo al inicio de la entrevista hablábamos de lo importante que son ese bolsón de votos, casi 2 millones es una enormidad para una elección, la segunda más importante después del presidente de la República, pero te comparto una opinión con respecto a los gobernadores. Parecen tremendamente importantes por esa cantidad de votos, pero son irrelevantes en cuanto a sus funciones. Explícame. Si tú consideras que se creó esta figura de gobernador
que al final es una. Yo he visto he seguido la labor de Claudio Rego, y yo le llamo que es una especie como de avisador de lo que viene, es una especie como Yo lo voy a invitar a Sin de Filtro, alerta, una especie de alerta, ¿me entiendes? Va a llover y alerta que nadie salga de la casa, alerta que nadie haga asados para evitar la contaminación. Es como que tenemos acá como un megáfono, pero en lo concreto, ¿cuál es la relevancia del cargo más allá de los votos? Bueno, todo depende de cómo tú ejecutes el cargo. Es un cargo que se crea efectivamente con el objetivo de descentralizar el país, de tener un gobierno regional con patrimonio y personalidad jurídica propia, que pueda tomar sus propias decisiones y que pueda administrar dinero, básicamente. Cuando uno analiza, bueno, yo soy abogado de profesión, entonces a mí siempre me interesan los marcos normativos, cuáles son mis atribuciones, qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me diferencia del delegado presidencial. Y en la función que uno tiene como pedagógica, uno tiene que explicar que a nivel regional hay dos autoridades que tienen atribuciones que van chocando en la práctica. Y en la práctica se van topando. Hay uno que es el representante del presidente de la República, que es el delegado presidencial, ¿cierto? Y el delegado presidencial, hoy en día, que es Gonzalo Durán, para los que no saben, el ex alcalde de Independencia, el que posaba con la polera del perro mata carabinero y se mofaba de este perro que asesinaba a carabinero, él tiene una atribución que no la tiene el gobernador. Ya, que está en la ley 19.175, que es la ley orgánica constitucional de gobierno y administración regional, que es una ley súper importante porque es la que nos marca nuestras atribuciones. ¿Cuál es? Él se hace cargo de carabineros. ¿Ya? Él es el que solicita el despliegue de carabineros, de las fuerzas de orden y seguridad pública. El gobernador no puede. ¿Ya? El gobernador lo que tiene son básicamente 16 atribuciones establecidas en la ley 19.175, que tú las puedes agrupar en tres: ordenamiento territorial, planes reguladores, regionales, comunales, intercomunales, administración de lo que es el transporte público, pavimentación de calles, de veredas. Ese es como ordenamiento territorial. Después tú tienes el fomento productivo, el crecimiento de la región. Ahí tú tienes 1.000 atribuciones para poder fomentar el desarrollo de proyectos que vayan al beneficio de la comunidad. Y el tercer gran bloque de atribuciones del gobernador es el fomento de las actividades económicas, sociales y culturales. Esos son los tres bloques en los que el gobernador puede invertir. Ahora, para que se entienda, y para que se entienda súper clarito, ¿qué hace el gobernador? Administra una cantidad de plata increíble este año, 176 mil millones de pesos que distribuye según un criterio político entre las 52 comunas de la región metropolitana. Si tú quieres hacer la pega bien, tú tienes muchas atribuciones. Porque, por ejemplo, tú me decías, Nico, recién, el gobernador Claudio Rego se transformó en el vocero de las compañías. Y la crítica es bien clara, si tú fuiste bien directa, en la crítica respecto al gobernador, en los ventarrones que sucedieron hace 2 meses en la región metropolitana, donde él básicamente decía, oye, se cayeron los árboles. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? No, yo estoy avisando, se cayeron los árboles. Bueno, claro, exactamente. Por eso te decía con respecto a las funciones, porque manejan demasiado dinero. ¿Cuántos recursos manejaría Francisco si ganas la elección de El gobernador? presupuesto de este año, para el gobierno regional es de 176 mil millones de pesos. Bueno, A ver, para que te hagas la idea, para que la gente lo entienda, iba a decir. caso fundaciones es dos veces el monto del caso fundaciones, administrado anualmente. Exacto. Ahora, ¿en qué quedó, por ejemplo, los traspasos que se detectaron desde Fiscalía en 1.680 millones en uno de los traspasos Procultura desde la Gobernación Regional de Metropolitana, desde Claudio Rego, digamos? ¿En qué quedó esas Mira, investigaciones? ¿Por qué quedaron en nada déjame los hacer. traspasos de dinero con respecto a la gobernación de la región metropolitana? Mira, déjame hacerte primero un punto respecto que yo creo que es relevante porque eso marca la diferencia entre un político que conoce sus atribuciones, que sabe cuál es su marco jurídico, que sabe lo que puede hacer y no puede hacer y que toma decisiones frente a políticos que se dedican a administrar. Si administrar es fácil, muchachos, podemos colocar un computador y decir cuánta plata vamos a distribuir por comuna y listo. Le ponemos enter y me dice ya, 1.000 millones para allá, 2.000 para allá. Tú sabes que el gobernador metropolitano tiene facultades por el artículo 16 de la ley 19.175, en la letra J, de adoptar medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, programas de prevención y protección ante desastres. O sea, cuando Claudio
Rego me decía en televisión que ellos estaban de manos atadas respecto a la catástrofe que sufrimos con esto de los ventarrones, pero si están sus atribuciones, está en la ley. Él tiene plata para poder ir en ayuda de los vecinos y me va a decir que desconoce el marco jurídico. Entonces, eso para mí es muy grave. Exacto, ahora Francisco, pero esa plata tiene que ser pasada a otra instancia, es decir, directamente a los vecinos, no, en el fondo el gobernador ahí en esa línea tiene que pasarla al municipio o tiene que Convenio, pasársela no, a a otra ver. institución. ¿Cómo es el traspaso de ese dinero en cuanto a sus atribuciones? El gobernador puede firmar convenios entre gobernadores, con empresas, con municipalidades, con personas jurídicas, sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, directamente se pueden generar esos convenios. Es más, la gobernación lo hace en distintas materias. Compra muchos bienes muebles para ir a ayudar a las municipalidades, compra vehículos, repara infraestructura. Se puede hacer, si es un tema de gestión. Claro, por eso te preguntaba en qué quedó los traspasos a Procultura, que es una investigación que quedó ahí, digamos. No sé si A Fiscalía ver, sigue la parte. redondito. Convenio con Procultura, básicamente es lo que era un programa de prevención del suicidio, 1.680 millones de pesos que se le transfieren a la Fundación Procultura, una fundación que está siendo investigada en Antofagasta, en Aysén, en Magallanes y en la región metropolitana. En Antofagasta, 1.130 millones de pesos, en Aysén, 1.700 millones de pesos, en Magallanes, 53 millones de pesos, en la región metropolitana, 1.680 millones de pesos. Para que nos acordemos, son los mismos muchachos que pintaron la fachada en Antofagasta a un precio de 260 mil pesos el metro cuadrado, con un convenio de 630 millones de pesos que solicitó la autorización Miguel Crispi. Hagamos memoria, acordémonos. Entonces, en particular, este proyecto, que se entregaron los 1.680 millones de pesos a la Fundación Procultura, se rindió una parte de eso, pero las boletas, las pólizas de seguro, que eran ocho, yo las tengo en mi poder, nunca se cobraron, nunca se ejecutaron. La Fiscalía está investigando, inició la investigación. Cuando fueron a buscar las cuentas corrientes de Procultura, de Alberto Larraín, este renacentista muchacho que hacía desde pintura hasta prevención del suicidio, o sea, un genio, si yo creo, este muchacho debería ser presidente de la República, yo no sé cómo Claudio trabajó tantos años con él. Bueno, este muchacho, antes de que el Consejo de Defensa del Estado pudiera presentar la solicitud para retener los fondos, vaciaron las cuentas. Sí. Las vaciaron. Cero peso. Cero peso. Y a ellos se le entregó el monto completo, los 1.680 millones de pesos. Entonces, pidieron la disolución de la fundación, se terminó Procultura, desapareció, se canceló su personalidad jurídica y cuando fueron a las cuentas corrientes resulta que no había ningún peso. Y la fiscalía hasta el momento, cuando debería haber allanado las dependencias del gobierno metropolitano, como se hizo en otras regiones con otras fundaciones, por montos mucho menores a los de Procultura en la metropolitana, resulta que no se ha movido un dedo. Qué Sí, raro. Francisco, tú que conoces cómo se mueve la política, eso de que no hayan allanado las oficinas de la gobernación de la región metropolitana, ¿es por un llamado telefónico? ¿Es por, no, pues viejito, a mí no? ¿Es Yo, así? ¿Es realmente no, porque yo quiero, la fiscalía te tiene mucho juro de. trabajo y la verdad es que le va poniendo distintos énfasis según cómo van avanzando las investigaciones? A ver, seamos bien sinceros. Se acaba de desaforar a un diputado vinculado a la derecha por el caso de fundaciones en la región de la Araucanía, en un caso que avanza. Se allanaron las dependencias del Mauricio gobierno, del gobierno de la región del Biobío, varias veces. Se allanaron dependencias en Antofagasta. Chuta, se han allanado dependencias en varios lados y resulta que acá no. Yo no voy a decir que acá hubo un telefonazo porque no tengo las pruebas para hacerlo. Pero me parece muy raro y muy sospechoso que en una región donde hay un monto tan grande como el de la metropolitana, con 1.680 millones de pesos, paradójicamente, en este caso, no ha avanzado la investigación. Cuando Democracia Viva en Antofagasta, el monto inicial eran 500 millones de pesos. Claro. Entonces, esto es tres veces el monto de Democracia Viva. Raro. O sea, somos hasta las 12. Después de las 12 no lo somos. Ahora, Francisco, este tipo de situaciones, que a modo general uno habla corrupción o malversación de fondos, algo huele mal, llámalo como quiera, ¿afecta al electorado o realmente la gente en la calle está en otra? Tú estás todas las mañanas repartiendo volantes y la gente en realidad lo da por hecho, que el comportamiento político con los recursos del Estado, siempre hay corrupción. Entonces, ya, vamos a otro tema.
lo que me van a entregar en seguridad, lo que me van a entregar en salud. La gente ya está realmente curada de espanto con esto y ya no es un tema para que alguien nos vote por un político. No, yo te diría que a mí hay dos cosas que me dicen todos los días, siempre, todos los días me las dicen, siempre. ¿Usted el hijo Claudio Rego? Esa es la primera. No, no tengo nada que ver con Claudio Rego. Tenemos historias de vida muy No distintas. coincide mucho la generación. Yo vengo de una familia de clase media, media baja, vengo de la quinta región, soy santiaguino de este año, tenemos historias de vida. Esa es la primera. Soy de derecha, eres de izquierda, yo soy el candidato de la derecha tradicional, él es el candidato del Partido Comunista del Frente Amplio, yo me la jugué por el rechazo, él fue vocero del apruebo, yo defendía a Carabineros, ellos no. Ya, esa es la primera explicación que tengo que dar todos los días. Y la segunda, que siempre me la tiran, es: ya, ¿y usted está en el teléfono de Hermosilla? Es como, amiga, en todos lados. O sea, estuve en la mañana en Los Arnechea, y me tiran, es como la talla que te tiran en la calle. Estuve en Estación Central ayer, en Cerrillos un par de días, en Puente Alto, no hay semáforo, te lo juro, no hay día en que no me digan, ¿y qué pasa con Hermosilla? O sea, uno puede pensar que la gente vive el día a día, porque sí, los chilenos vivimos el día a día. Estamos preocupados de nuestra seguridad, sí, estamos preocupados de la seguridad. Pero el chileno es informado y el chileno en general está muy metido en el teléfono. El chileno vive informándose a través de Instagram, TikTok, a través de WhatsApp. Entonces, la información de Marcela Cubillo es toda la semana, la información del caso Convenio es toda la semana, el tema de Luis Hermosilla toda la semana. Hoy día la gente está hablando de la formalización al general Ricardo Yáñez. Y la verdad es que el chileno es una persona informada. Se informa mucho, uno se sorprende de eso, pero es muy informado. Claro, pero la diferencia es cuánto afecta esa información para el criterio de votación. Por eso te preguntaba si lo que tú No afecta. encuentras en la calle, alguien te diga, no, yo por esa persona, o incluso, pongámonos en el caso de Claudio Rego, no, yo no voy a votar por alguien que no ha podido justificar un traspaso de 1.700 y tantos millones. No sé, es distinto el tema de la información puntualmente a la hora de votar. Por eso te preguntaba si esos casos afectan para Sí, no definir afectan. a otro candidato. Afectan, amiga, afectan harto, pero en las campañas, esto es una cuestión que yo estoy aprendiendo porque es la primera campaña que me ha tocado hacer en mi vida y estoy haciéndolo con mucho corazón y con mucha energía y aprendiendo en la práctica, pero en general las campañas se empiezan a comer, se comen lentamente las propuestas y la gestión. Porque la prensa es tan rápida, los periodistas en general siempre te están preguntando, o sea, a mí los medios tradicionales siempre me preguntan por los casos de contingencia. Yo tengo toda una propuesta en materia de educación, de ciudad, de vivienda, mi propuesta en materia de seguridad la fui a aprender a Argentina, me junté con Patricia Bullrich para que me explicara cuál era el modelo de seguridad de Argentina. Vamos a ir a eso, Y sí. los periodistas me han preguntado siempre, bueno, y Marcela Cubillo. Y es como, está bien, pregunten todo lo que quieran, pero estamos hablando de un cargo que en la práctica el gobernador es de gestión y delegado. Entonces, uno también necesita la instancia para poder estar explicando estas materias. Entonces, ¿afectan estos casos de corrupción a los sectores políticos? Sin duda, sin duda. O sea, hay que ser ciego para no verlo. Sí, Francisco, antes de irnos a tu propuesta. Evidentemente seguridad. Te voy a hacer un comentario. Hoy día revisaba todas las campañas, no todas, pero prácticamente. No hay ningún candidato a gobernador, no hay ningún candidato a alcalde cuyo eslogan o tema central no sea la seguridad. Es tan difícil incluso al ver las propuestas en seguridad, es tan difícil distinguir de qué sectores políticos son, incluidos los independientes. Una cosa, el tema de seguridad es el mantra ahora para cualquier político, como si fuera a caer. Seguridad cae del cielo. Pero bueno, vamos a hablar de tu propuesta. Pero antes, Sí. hubo una promesa no cumplida del gobierno de Gabriel Boric con respecto a la eliminación de los ¿Cuál de intendentes. todas? ¿Cuál de todas? Artículo Oye. 135 bis B a Z. Vamos a ese. Dijo que iba a eliminar el intendente. El intendente se topa con el gobernador regional. Se supone que iban a crear esta figura descentralizadora y resulta que sumamos, porque el Estado suma, y se prometió que se iba a eliminar esa figura y resulta que todavía estamos ahí. No veo ningún candidato a gobernador que diga que hay que eliminar una figura que al final disputa cierta zona de ejecución con el gobernador regional. No veo nadie que diga hasta cuándo y que cumplan la promesa de la eliminación de un cargo. Mira, ayer me tocó estar en Sin Filtros, como habitualmente lo hago,
Y bueno, tú Nico me conocí porque nos conocemos hace rato y la gente que a mí me sigue por Sin Filtros también sabe que yo soy un tipo que no se caracteriza por ser blando. ¿Ah? Soy bien duro, bien directo, bien confrontacional y soy categórico. Y yo sé que eso es una ventaja y una desventaja, pero yo soy lo que soy. Soy categórico y me gusta ser categórico. Y ayer le dije al senador Fidel Espinosa, en su cara, porque a mí me gusta decir las cosas de frente, que Gabriel Boric era un mentiroso patológico. Patológico. Y que había llegado al gobierno por dos motivos: por mentir de forma reiterada y descarada, y por validar la violencia. Y el senador se enojó conmigo, me dijo: tú le estás faltando respeto a Gabriel Boric, y yo que he ganado 7 elecciones, y tú le bajas el nivel a la discusión. Y le dije: mire, senador, ya. Ok, bajo el tono. Se la cedo. Pero le voy a decir lo mismo, más tranquilo y más calmado. Pero me va a tener que escuchar igual. Gabriel Boric es mentiroso. Y le di 10 ejemplos de mentiras de Gabriel Boric. Dijo que iba a condonar el CAE, mentira. Dijo que iba a pagar la deuda histórica a los profesores, mentira. Dijo que no iba a firmar el TPP-11, mentira. Dijo que no iba a haber espacio para los pitutos, mentira. Dijo que no iba a contratar familiares, ahí está la prima. Ajá, contratá. Dijo que iba a haber un límite para los sueldos, mentira. Dijo que no iba a aumentar las remuneraciones de los asesores, 114 asesores con sueldos más allá de lo permitido por solicitud del mismo gobierno. Mentira. Dijo que no iba a desplegar a militares en la Araucanía. Mentira. Dijo que no iba a desplegar militares en la macrozona norte. Mentira. O sea, dijo cuestiones como que, por ejemplo, iba a eliminar al delegado presidencial. Mentira. Es mentiroso. Y te puede gustar o no gustar, pero la realidad siempre le gana a las mentiras. Entonces, este muchacho mintió. Y mintió de forma descarada. Dijo que iba a eliminar al delegado presidencial. Y Y la lo que verdad es que en la fue el práctica no delegado. lo puede eliminar. Porque el delegado presidencial, le guste o no le guste, por mandato constitucional y mandato de la ley, es su representante respecto de todos los servicios públicos que dependan directamente de la administración central. El delegado está por sobre todos los seremis. El delegado es el que propone los seremis por región de ternas. O sea, yo de verdad, yo sé que el presidente de la República no fue a la universidad a estudiar, lo sé, fue a hacer política. Pero tenés que haberte leído la ley, po. Sobre todo si vas a ser candidato presidencial. Si eres presidente, tienes que saber cuáles son las. Si quieres eliminar al delegado, entiende cuáles son las atribuciones del delegado. O sea, Gabriel Boric dijo: vamos a eliminar al delegado. Ya, entonces, si tú eliminas al delegado y le pasan las fuerzas de orden y seguridad público, carabinero, al gobernador, el gobernador va a poder desplegar carabineros pasando por sobre el presidente, por ejemplo, en Antofagasta. Por ejemplo, en la zona limítrofe, si el gobernador piensa tú en Colchane. El gobernador dice: no, no quiero carabineros haciendo controles de identidad en la frontera. ¿Y el presidente qué puede hacer? Ah, chuta, es que el gobernador manda. No se puede. Si es una cuestión de la centralización del sistema presidencial en el que estamos inmersos, hay que buscar mecanismos de colaboración donde el gobernador pueda incidir en los planes de distribución de carabineros y poder presionar la distribución de carabineros. Pero no puede pasar por sobre la atribución del presidente de la República, sino finalmente el delegado representa al presidente. Entonces, cuando alguien dice: vamos a eliminar al delegado, mentira, Claro, no lo pero puedes eliminar. no fue O solo cuando un Gabriel. candidato, Perdona, cierro con sí. esto, o cuando un candidato a gobernador dice: mira, yo voy a proponer mayor cantidad de carabineros, eso es falso. Un gobernador no puede hacer eso. Yo lo que puedo hacer como gobernador, y por eso yo soy un tipo. Bueno, yo soy un tipo, me gusta leerme la ley, me gusta saber a lo que voy y cuáles son mis atribuciones. Yo puedo gastarme todo mi presupuesto en seguridad, que es lo que yo pretendo hacer, y darle todas las atribuciones de carabineros en implementación de seguridad y la seguridad municipal, que es lo que yo quiero hacer, y dejar un legado para la región metropolitana respecto de un centro de seguridad integrada, que es lo que yo quiero hacer. Pero yo no puedo prometerle a la ciudadanía más carabineros porque no está en mis manos. No puedo. Entonces, dejemos de mentirle a la gente. Sí, pero Dejémosle. la mentira inicial parte de Michelle Bachelet cuando hizo la reforma para la creación de gobernadores regionales, donde se decía que con esto se aplaudían todos, muy emocionados, la descentralización, etcétera, y se empezó a prometer ahí que se iba a eliminar la figura del representante presidencial. No fue solo una mentira, Gabriel Boric, mentira más porque lo puso en el Mira, programa de gobierno, si le ustedes puedo dar ven una los vuelta. videos. Démosle una vuelta. Es que Y esto es lo entonces. rico de conversar contigo. Démosle una vuelta a la idea. Entonces, a mí me interesa el delegado presidencial básicamente porque es el jefe, entre comillas, de los servicios públicos, Seremi, y de ahí va abajo. Y servicios, organismos públicos que dependan del gobierno central o que sean autónomos, pero se vinculen a través del presidente de la República. Saco el delegado presidencial y lo dejo en el ministro del Interior. ¿Ya?
siempre y cuando se cree el Ministerio de Seguridad, que yo estoy en contra, ¿ya? Para que quede bien clarito. Y el Ministerio de Seguridad pasa a ser el representante a nivel regional del delegado presidencial, pero con las atribuciones de desplegar a las fuerzas de seguridad público. Se puede hacer, sí, pero reemplazo uno por uno. No es que le pase carabinero al gobernador, porque eso es lo que no puedo hacer. Es más, yo quiero ser bien sincero con la gente. La Constitución, la que defendimos a rajatabla, prohíbe que el gobernador pueda pedirle al presidente que le entregue carabinero, porque toda materia que no sea en materia de desarrollo económico, social y cultural, de solicitud de atribuciones, yo como gobernador decir, pásenme estas atribuciones, se rechaza de plano, por mandato constitucional. Entonces, si yo como gobernador, se lo he escuchado al que está en ejercicio, que es abogado por lo demás, le pido esa atribución al presidente, eso es inconstitucional. Dejemos de mentir. Si es todo lo que yo pido, dejemos de mentir, hagamos la pega, pero con las atribuciones que tenemos. Ya, lo que tiene que tener claro la gente es que cuando se crean nuevos cargos y se crean nuevas funciones y se crean nuevas delegaciones, la mentira inicial siempre va a ser que se va a eliminar algo, porque al final de cuentas todo suma en el Estado y nada se elimina. Y así nos vamos convirtiendo en esta cosa amorfa, gorda, que nos comen todos los impuestos, Pancho. No sé si tú estás de acuerdo. Es como la mentira de los impuestos transitorios, po. No, un impuesto a la bencina para la reconstrucción. Ahí estamos. 30 años con impuesto específico a la bencina. Un impuesto específico en la reconstrucción. Ahí estamos. 20 años con un impuesto específico. Ahora, impuesto a las importaciones menores a $41. Sí, mi punto es por qué la derecha aprueba esas cuestiones. Y ahí yo soy díscolo con mi sector porque yo no te lo votaría a favor. Sí, vamos a hablar de tu sector, voy a anotar ahí para que no se me olvide el tema de los impuestos, importantísimo porque define bastante los principios sobre libertad económica. Vamos a tus propuestas, Francisco. Te comentaba que revisando las campañas, todos hablan de seguridad. Es tan así que uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre izquierda y derecha en torno a este tema, ya que todos levantan este tema y lo levantan de la misma manera? Ya pasa a ser casi irrelevante de qué sector político, pero me parece que en el fondo sí debiera ser relevante, ¿no? Y la derecha ha marcado una diferencia, pero no veo las campañas que se están marcando. Yo no sé si tú tienes una opinión diferente con respecto al tema seguridad en Sí. las campañas. La diferencia es que ellos son unos mentirosos. Y me refiero a la izquierda radical, me refiero al Partido Comunista, al Frente Amplio, me refiero a Gabriel Boric. Paco, asesino y criminal, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos. Nicolás Grau, el ministro de Economía, pues Nico, el ministro de Economía, Pacos, asesinos y criminales. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, carabineros asesinos, respecto al caso del Seba Zamora en el Puente Pío Nono. Antes de un juicio, antes de un debido proceso. Un centro de tortura en Baquedano, Camila Vallejo, Carol Cariola, Tomás Hirsch, Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente Amplio. Como si Embajadora en nada. México. Ahora en México ganando 17 palos. ¿Ah? 16, bueno, perdón, 16 palos y medio. Ya no se van a enojar. Me van a meter querella, me equivoqué porque tiene hasta el Lucas. Bueno, te voy a agregar Dice, yo no más, le. ganando eso, pero sin gastarlo, porque cuando alguien es enviado en una misión Casa, al auto, exterior, comida, tienen todo el viático, resto pagado. todo. Así que esa plata es para el bolsillo, Al no es para sus bolsillo. gastos. Al bolsillo. Entonces, vamos a refundar a Carabinero. Maite Orsini, Emilia Schneider, vamos a disolver. Pues Emilia Schneider ni siquiera dijo refundar. Emilia Schneider decía disolver Sí, Carabinero. es verdad, O sea, yo tengo un par de atribuciones, o sea, de atributos en mi carrera política. Y una de esas es que tengo un iPad donde voy anotando todas las frases que me han quedado de los últimos 5 años y las tengo todas guardadas. Así escribe un libro sería. yo me acuerdo de todo lo que estos muchachos dijeron. O sea, acuérdate del caso de Maureira. ¿Te acuerdas de Maureira? El que dijo que Carabineros lo había violado y Camila Vallejo con Carol Cariola apoyando los puntos. El rector de la Católica. El rector de la Católica sentado en la Alameda en un conversatorio interrumpiendo el tráfico. En Si la vereda. eso es lo que. Si nos volvimos locos, entonces cuando a mí la izquierda. A ver, Nico, más sencillo. Claudio Rego, hoy día. Pidiendo militares en las calles. Pidiendo militares en las calles. Claudio Rego era vocero del apruebo. Fue vocero, firmó una declaración pública con otros 15 gobernadores metropolitanos llamando a votar apruebo. La constitución del apruebo de ellos, ¿saben lo que hacía con Carabineros? Lo sacaba de la constitución. Sacaba la PDI de la constitución. Establecía una acusación constitucional contra el general director de Carabineros y el director general de la PDI. Y lo que es peor, eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia.
Entonces tú me decís, ¿pero qué tiene que ver eso, Pancho? Querés desplegar militares, ¿cierto? Porque yo también, pero con atribuciones. Ya, dale, ¿cómo lo hacemos? Es que hay que decretar estado de excepción constitucional de emergencia antes. Ah, no puedo llegar y desplegarlo. No, no se puede. Ah, pero tú estabas llamando a votar por el apruebo, que eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia. O sea, tú querés militares en las calles, pero hace 4 años no querías que hubiera ese estado de excepción. Eso se llama mentir, se llama ser hipócrita, se llama ser chanta. Entonces, ¿de verdad tan poca memoria tenemos en este país? Yo Eso me es lo que a mí acuerdo me molesta. una campaña cuando quiso ser candidato presidencial. Yo creo en Dios y qué. ¿Te acuerdas cuando vino toda Soy una? cristiano y Ya no qué. creo en Dios y qué. Sí, eso Y ya. yo que soy católico y qué, y me guío por la doctrina social de la iglesia, y soy un tipo practicante, él llamó a votar apruebo. Apruebo esa constitución que limitaba la libertad de expresión, que limitaba la igualdad frente a la ley, que establecía el aborto sin regulación. Entonces, no puede valer todo para llegar al poder. O sea, yo puede ser que gane o pierda una elección. Puede ser que a veces le caiga bien o le caiga mal a la gente. Hay gente que me dice a mí, eres muy facho, y otros que me dicen, eres muy de centro, cacho. Pero soy lo que soy y no cambio según la elección. O sea, te puede gustar o no gustar lo que yo soy, pero no vas a encontrar un Twitter en arqueología tuitera contradiciéndome. Pero estos muchachos, soy cristiano y qué, y después están llamando a votar a prueba. No. Francisco, cuéntame de la propuesta. Yo te decía, todos hablan de seguridad y qué implica tu propuesta, qué implica también de tu propuesta de lo que sí puedes hacer y de lo que necesites de otro funcionario o de otros estamentos públicos. Sé que viajaste a Argentina, tú me lo comentaste, pero yo revisando tu entrevista, tuviste reunión con Patricia Bullrich. Allá tuvieron también toda una estrategia para el control de la ciudad de Buenos Aires, que estaba sumida en bastante alta delincuencia y violencia. Actualmente entiendo que las cifras bajaron, no sé en qué proporción. La segunda ciudad más segura de Latinoamérica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Así, eso. ¿cómo es lo que tú quieres replicar y qué cosas son más bien puntuales para efectos de la región metropolitana? Ya. Lo primero es que un gobernador, por definición, tiene que hacer dos cosas, creo yo. ¿Ah? Esta es mi visión de la figura del gobernador. Administrar, gestionar, que es lo básico, que es lo que te puede hacer cualquier programa de inteligencia artificial para distribuir los recursos según la proporción de población. Listo. Eso lo hace cualquiera. O sea, no, no te vanaglories de cosas que puede hacer cualquiera. Lo segundo es tener criterio político y dejar legados. Yo creo que ahí está la diferencia de un político que administra y un político que se quiere transformar en estadista y pensar en el Chile del 2070. Esa es mi diferencia con la visión que tengo respecto a la administración actual. ¿En qué estoy pensando? A ti te puede gustar o no gustar los gobiernos de Sebastián Piñera, pero cuando tú analizas los legados, tú ves, por ejemplo, reconstrucción. Chuta, un legado palpable. Pensión garantizada universal, una cuestión que vamos a reflexionar nosotros cuando seamos jubilados. Estadio bicentenario, liceo bicentenario, postnatal de 6 meses. En materias valóricas, no sé, por ejemplo, matrimonio homosexual. Elige la que tú quieras, pero hay legados que dejan los gobiernos que son pensados en el Chile del 2070. Lo que yo quiero dejar en Santiago es un legado en materia de seguridad. Un legado en materia de seguridad. Lo que hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue decir, acá tenemos un problema grave de inseguridad, de criminalidad, de delitos violentos o de alta connotación social. En 4 años no lo vamos a solucionar. Pero si proyectamos los próximos 17 años, quizás pongamos la primera piedra para ir mejorando en este camino. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 3,5 millones de habitantes. En Santiago somos 8. Pero ellos tienen población flotante de 3 millones más. Entonces llegan a 6,5, 7 millones de habitantes. El espacio territorial es más chico que la región metropolitana, pero ellos dijeron, mira, acá tenemos un problema de seguridad, hay que enfrentarlo. En Latinoamérica hay dos ciudades que han hecho bien la pega. Entonces, acá no hay que inventar la rueda, eso es lo más importante. Acá hay que copiar lo que ha funcionado bien. Medellín es un ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el siguiente ejemplo. Me hubiese gustado ir a Medellín, pero los pasajes son más caros. Entonces, me alcanzó para ir a Buenos Aires nomás, a juntarme con los muchachos de allá, donde tengo ciertos contactos Faltó políticos. más Entonces, financiamiento para la campaña, Francisco. y la cuestión es difícil. Mi campaña es carísima, a todos, carísima. Es Ya te voy a brutal, o sea, la preguntar gente ve los cuánto montos. llevas gastado, ya te voy a preguntar. No, yo no tengo idea, pero Pero piensa que tendrías la que gestión saberlo, anterior de ¿no? Claudio Rego fue de 800 millones de pesos, con voto voluntario. Sí. La mitad de la gente que va a votar ahora. Entonces, haz el cálculo, el doble. No sé, es brutal, brutal. Ya, el tema es que en Buenos Aires dijeron, miremos a futuro.
Enfrentemos la delincuencia. ¿Qué nos falta? Nos falta coordinación, nos falta sistematicidad, nos falta prevención, nos falta involucrar a la sociedad civil. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Ellos lo que hicieron fue decir, acá lo que hay que hacer es trabajar de forma coordinada. ¿Dónde coordinamos todo? En un centro. Hacer un centro coordinado, que es lo que yo llamo el centro de seguridad integrada, donde estén todos los organismos que tienen relación con la seguridad para que estén en el mismo edificio y puedan dar una respuesta rápida ante cualquier tipo de emergencia en materia de seguridad o desastres naturales. Todo en un edificio, que es lo que se llama la Central de Monitoreo Urbano en Argentina o la CNCC, Centro Nacional de Coordinación, da lo mismo, como se llama, porque es una sigla rara. El tema es que está todo unificado. Lo que nosotros queremos hacer en Santiago es tener este edificio que no va a depender de la gobernación. Ojo, porque esto tiene que depender de carabineros. Ellos son los que tienen la experiencia, ellos son los que saben, ellos son los que tienen que mandar carabineros. Ellos coordinan. Nosotros les ponemos las instalaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Edificio centralizado donde tengamos a carabineros, PDI, central la central de monitoreo de cámara, donde esté SENAPRED, donde esté ambulancia, donde esté bombero, todo coordinado, pero bajo la supervigilancia de carabineros. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué es lo que hicieron en Argentina? Ellos dijeron, tenemos cámaras de seguridad, sí, pero hay que unificarlas. Hay que hacer que los softwares sean los mismos para que todas las cámaras trabajen igual. Nosotros en Santiago tenemos comunas con muchas cámaras, Las Condes 3000, Vitacura 700, Huachuraba 180. Entonces, cuando hacemos el mapeo en la región, tenemos más que ellos, o andamos por ahí con ellos. El problema es que no conversan entre ellas. Entonces, un delincuente que comete un delito en Providencia, hace un lanzazo, llega al Parque Bustamante, está arrancando seguridad ciudadana que le viene pisando los pies, cruza el Parque Bustamante, hasta ahí llega seguridad ciudadana de Providencia. No pueden Claro. cruzar. Y ahí lo tiene que agarrar Santiago Centro. La cámara te llega hasta el Parque Bustamante. Y después, si yo quiero seguir el monitoreo, tengo que pasarme a la Cámara de Santiago. ¿Quién coordina eso? Porque el de Providencia no se puede meter en la Cámara de Santiago Centro. Es una locura. Y tenemos los recursos. Entonces, ¿qué hicieron en Buenos Aires? Dijeron, unifiquemos las cámaras. Estandaricemos. 15.000 cámaras de vigilancia. 15.000. ¿Dónde? 4.000 puntos distintos de la ciudad. Perfecto. Blindemos la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Un anillo de seguridad con pórticos lectores de patente que nos permite identificar los autos que entran y salen. Perfecto. Carabineros, ¿qué hacemos? Los desplegamos. ¿Cuántos? 26.000 agentes. 26.000 agentes de seguridad. Ojo. De los cuales 19.000 de ellos son carabineros. Policía metropolitana, policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nombres distintos, pero para que se entiendan, buen chileno. Carabineros. Nosotros en la región metropolitana tenemos cerca de 20.000 para 8 millones de habitantes, de los cuales un cuarto está fuera de la institución, ya sea por licencias médicas, por sistemas de turno. Operativamente tú tienes tres cuartos de los 20.000. 20.000 para el doble de población de lo que tienen en Buenos Aires. ¿Qué hacemos con carabineros? Georreferenciación. Todo el rato con GPS. ¿A través de qué? La moto, el auto, la radio, el celular. ¿En Chile se hace? Sí. Si nuestros carabineros apegan, la hacen. Está el SAIT. ¿Qué es el SAIT? Es el sistema donde se mete toda la información de los delitos cometidos en este país. Entonces, hace un par de semanas, Claudio Rego nuevamente lanzó una plataforma con inteligencia artificial para los mapas de calor de la prevención de la delincuencia. Y yo ahí de verdad me agarraba los pelos y decía, pero ¿cómo tanto desconocimiento si Carabineros esto lo hace? El sistema STOP, que es donde uno puede ver todos los delitos cometidos en Chile, se alimenta del SAIT. El SAIT es el sistema interno de Carabineros. ¿Qué se ingresa al SAIT? Las denuncias, las detenciones, todo. Todo delito cometido en Chile está ahí, salvo los que no se denuncian. Entonces, esa información está. ¿Quién es el que hace la pega en Chile? Carabineros. ¿Qué nos falta? Nos falta que el Ministerio Público, Carabineros, la Seguridad Ciudadana estén unificados y estén coordinados entre ellos para que nuestro sistema de vigilancia nos permita el seguimiento del delincuente desde Lo Barnechea hasta La Pintana o desde La Pintana hasta Huachuraba. Dos cositas, ¿cuánto cuesta eso y a quién le tienes que pedir permiso o con quién te tienes que coordinar para que eso realmente se concrete? ¿Con quién me tengo que coordinar? Primero, Ministerio de Obras Públicas, porque esto va a requerir de un financiamiento compartido. El proyecto nosotros lo tenemos bastante avanzado, tenemos incluso el lugar donde se debería, en teoría, instalar este recinto. Ya lo tenemos proyectado en 9 pisos, tiene que estar cercano a las carreteras para poder desplegar
a la gente que tenga que salir de ahí, poder desplegar drones a través de esta, de estas plataformas. Te voy a decir que es una comuna del eje urbano de la región metropolitana. No te puedo decir la comuna en particular porque probablemente nos roben la idea por parte de este gobierno, y eso es lo que quiero evitar. El financiamiento, lo que tenemos que hacer es generar un modelo compartido, porque a través de financiamiento compartido del gobierno metropolitano y del gobierno central, esto hay que proyectarlo. Para que te hagáis una idea, una buena cámara de seguridad puede rondar entre los 2-3 millones de pesos, la cámara. Pero lo importante es unificar los software, porque cada cámara funciona con un software. Entonces, el proyecto no es de un día para otro. Hay que pescar esta plata, ver cuánto puede colocar el gobierno regional, cuánto puede colocar el gobierno central, proyectarlo en etapas. Y eso es lo que nosotros estamos en este momento trabajando, y la propuesta que estamos haciendo es básicamente replicar el modelo argentino. Pero el monto total tú no lo tienes todavía, no lo tienen cuantificado. No, porque va a depender mucho de cuánto queramos meter en ese edificio. Para mí en particular, lo más importante es Carabineros, PDI, SENAPRED, Centro de Monitoreo Urbano de Cámaras, que ya existe en Santiago, pero es una oficina de carabineros donde hay un carabinero mirando cámara. En Argentina, ¿sabéis cuántos son? Son cuatro centros de monitoreo, un centro de monitoreo con 98 puestos de vigilancia permanente y tres centros de monitoreo con 10 puestos permanentes que son de respaldo en caso de que no funcione el centro de monitoreo grande. O sea, está muy bien pensado, muy bien estipulado. Y es más, ¿cuánto se demoraron ellos? 17 años. Sí, ese es mi punto. Tú puedes proyectar gasto para un gobierno, sacar un cuarto del presupuesto de 180 mil millones de pesos, destinarlo a la construcción por etapas, generar vínculos público-privado. Puedes llegar a la construcción de eso. Si el tema no es ese. El tema es partir la primera piedra, iniciarlo y proyectarlo. Sí, ese es mi punto. Francisco, vámonos al tema de tu sector, porque al final de cuentas también tú los representas, ¿no? Y se ve un poco desordenada la oposición. Ahora estamos en la temporada de acusaciones constitucionales. No bastó con la acusación que le quieren presentar a Carolina Tohá, RN, tu partido fue más allá y ahora dijo, pero si Carolina Tohá tiene un jefe, Gabriel Boric, pero eso también los dividió. ¿Crees que están desordenados? ¿Crees que Mira. la derecha, después del fallecimiento de Sebastián Piñera, volvió a perder el norte y no hay un liderazgo común, con una visión común de hacia dónde debe ir la centroderecha? A ver, lo primero es lo evidente. No hay un liderazgo como el de Sebastián Piñera que lograba cuadrar a todo el sector, y cuando él mandaba se hacía eso y se bajaba la orden. Eso es verdad. Lo mismo una Michelle Bachelet en la concertación, que daba la orden y todos se cuadraban. ¿La derecha está hoy día un poco perdida? Sí. Está perdida. ¿Renovación Nacional tiene el despelote? Sí. Esto es bien simple. O sea, tú me decías, hay un grupo que quiere presentar una acusación constitucional. Bueno, es que hay un grupo que quiere presentar una acusación constitucional contra el presidente Boric. Hay un grupo que no quiere presentar la acusación constitucional contra el presidente Boric. Hay un grupo que quiere votar nulo en la acusación constitucional contra el presidente Boric. Hay un grupo que quiere votar blanco. Entonces, no son dos posturas, te diría que son al menos cuatro. Y eso da cuenta de que efectivamente frente a la ciudadanía, la gente del partido dice, no, es que somos un partido diverso. Está bien, si podéis tener mucha diversidad, pero estáis mostrando desorden. Si ese es el punto, porque no puede ser que a las 6 de la tarde un grupo de parlamentarios anuncie una acusación constitucional, que después te voy a dar mi opinión respecto de eso, porque de verdad es un voladero luce. Y una hora después, la mesa directiva del mismo partido llama a decir que está en contra de lo que dicen los diputados. Y 2 horas después, diputados dicen que están en contra de lo que han dicho los diputados, para que 4 horas después, partidos de la coalición digan, le quitamos piso a esta acusación, para que 5 horas después, parlamentarios digan, lo único que falta es una acusación constitucional contra Condorito. Ya, exijo una explicación. Si es verdad. O sea, yo eso no te lo puedo negar. Te voy a preguntar más sobre la dirección de la derecha, pero con respecto a las acusaciones constitucionales, bueno, todo el mundo levanta la frase de es que estamos en elecciones, estamos en periodo electoral. ¿Cuánto realmente le afecta al electorado para quitarle el voto a alguien o para decidir si vota o no por alguien el efecto de la acusación constitucional? Yo tengo mis dudas con respecto, porque ya se ve tanto el circo que yo no sé si la ciudadanía encuentra, oh, viene una acusación constitucional. El gobierno está realmente en las últimas. No, no tengo la idea de que la percepción sea Mira, esa. Al contrario, la percepción es el mundo político está en otra, está en crisis y no entiende la necesidad de la ciudadanía.
Mira, te lo voy a graficar con lo que me tocó vivir hoy día en la mañana haciendo semáforos con Felipe Alessandri. Felipe Alessandri es el candidato alcalde de Los Arnechea y claramente el rostro más conocido. Entonces, haciendo semáforo, llega Felipe con su flyer, llega el candidato gobernador con su flyer, llegan tres candidatos a concejal con el flyer. Entonces, el compadre que está arriba del auto dice: ¿qué crees que está pasando acá? O sea, esto es un portonazo. Es un portonazo de la derecha en un semáforo. Entonces, al segundo flyer te perdiste. Ya lo pescaste y lo tiraste para el lado. Es lo mismo. Llegó la primera acusación constitucional. Jean-Pierre Matu, Ángela Vivanco, Sergio Muñoz. Ah, los jueces de la Corte Suprema. Perfecto, lo entiendo. Es que ahora viene la acusación constitucional contra Carolina Tohá. Ah, chuta, ¿y por qué? No, en este caso por el tema de la seguridad, por infracción del artículo 52, número 2, letra B de la Constitución. No haberla aplicado la Constitución o haberla dejado sin efecto o haber comprometido gravemente la seguridad de la nación. Ah, ya. Y ahora se metió una acusación constitucional contra el presidente de la República. Chute, ¿y por qué? Ya te perdiste. A la cuarta te perdiste. Entonces, cuando el show, como decís tú, Nico, es tan mediático, se mezclan tantas acusaciones, tú pierdes el foco en la discusión. Entonces, a la derecha le ha ido mal con las acusaciones constitucionales. Seamos sinceros. Giorgio Jackson, la perdimos. Giorgio Jackson 2.0, la perdimos. Isque Siche, la perdimos. Nicolás Cataldo, Partido Comunista de Educación, la perdimos. Carlos Montes, la perdimos. Marcela Río, la perdimos. No hemos ganado una. No hemos Claro, ganado la una. pierde porque se dividen, porque pasa lo mismo que está pasando acá. Porque no están los votos. Porque no, Y sí. para aprobar una acusación constitucional contra un ministro en mayoría calificada del Senado, 26 de 50. En la Cámara de Diputados, en mayoría simple. Si van todos a votar, 78. La derecha no tiene 78 votos. Tiene menos. Entonces, para llegar a una acusación constitucional exitosa, hay que negociar, ¿sabes con quién? Con el centro y la centro izquierda, con los descolgados. Y te faltan 6 o 7 votos, si estás ahí. Y en el Senado, es dar vuelta a uno. A la Jimena Rincón, a Matías Walker, a Karine Bianchi. Se puede hacer. O sea, haciéndolo bien, conversando, negociando, puedes llegar a Hay que eso. trabajarlo. Claro. Y contra Carolina Tohá se estaba haciendo. Había como un inconsciente colectivo por parte de los sectores moderados, demócratas, diciendo: oye, es que ya esta cuestión no da para más. Sí. Quizás votamos a favor de la acusación. Y en el Senado, quizás la ganamos porque era que se diera vuelta la Jimena Rincón o Karim Bianchi, que ha sido muy crítico con la gestión del gobierno. Y estábamos construyendo esa unidad para poder tener una acusación constitucional que permitiera generar un golpe de timón para que salga Tohá, para que salga Monsalve, para que salga el subsecretario Vergara. Los tres chiflados, digo yo, porque es cómico verlos trabajar, porque no hacen absolutamente nada. Y metemos esta otra acusación, se descuadra, se desarma el naipe, el oficialismo se empodera, se unen en torno a la figura del presidente de la República, cierran fila, dicen que esto es un circo, la misma derecha sale a decir que esto es un circo, vamos perdiendo y no hacemos un autogol. Entonces, da lata. A mí me Ahora, da lata porque uno se está sacando la cresta para pa defender la idea del sector, uno está en terreno, está haciendo campaña, yo estoy en los medios de comunicación, me estoy enfrentando a la izquierda, hicimos campaña por el rechazo, hemos levantado agrupaciones de la sociedad civil, reivindicamos a la derecha, reivindicamos nuestra idea, le hicimos entender a la gente que con mi plata no, era que no te robaran la plata, las pensiones, propiedad privada, y la gente empatizó con eso, hicimos toda la pega. Y ahora hay que dar explicaciones. claro, ahora algunos dirán, bueno, si es que no importa si se aprueba o no una acusación constitucional, pero sirve para hacer un punto político. ¿Crees realmente que sirve para hacer un punto político con respecto a una gestión nefasta del gobierno en cuanto a seguridad? No, no, yo creo que la percepción de las personas en la calle y la realidad y la vivencia de las personas en la calle es superior a hacer ese punto político. El punto político te lo compro, pero te lo compro con autoridades que están encargadas directamente de la seguridad. Te compro el punto político contra Carolina Tohá. Es más, yo creo que sí, corresponde el punto político, porque la gestión es tan mala, es tan nefasta, y es tanta la desidia del presidente de la República, y la inoperancia, la pasividad, con tres funcionarios que no hacen nada. O sea, Carolina Tohá es la que le dijo ley gatillo fácil a la ley Naino Tamal, diciendo que Carabinero iba a salir a repartir balazos. Y es la ministra del Interior. Es la ministra que dijo que la ley de usurpaciones, si a ti te toman la casa, Nico, si a mí me toman el departamento, es la ley que iba a organizar a los propietarios para repeler a los usurpadores, cuando los usurpadores son los delincuentes. Es la misma ministra que dijo que hecho un más patético, weona, a una concejala en Renca. Es la misma ministra que ponía parlantes en la frontera. Es la misma ministra que hablaba de no conocía el concepto de turbazo para los turbazos. O sea,
Te Tiene puedo agregar verdad, es que una mala el ministra. reglamento del uso de la fuerza venía con perspectiva de género, ¿te acuerdas? Que No lo indicaciones que ingresaron ellos, o sea, cuando un carabinero se iba a enfrentar a un delincuente, había que decirle Mari Mari Compuchendo you speak English, porque había que distinguir si eran pueblo originario o eran inmigrantes, weón. Entonces, de verdad es un desastre, un desastre. El subsecretario Vergara, Eduardo Vergara, PPD, contento porque hoy día el delito se distribuye de forma equitativa. Ah, entonces, hoy día hemos logrado igualdad sustantiva. Lo que ellos querían en la convención lo consiguieron a través del delito. Ahora los cogotean a todos por igual, los hacen portonazo a todos por igual. No hay lucha de clase en la delincuencia, compadre. O sea, son cuñas, que te lo digo con todo respeto, pero son cuñas estúpidas. Y un ministro, un subsecretario, no puede permanecer en el cargo con ese tipo de declaraciones. La ministra Carolina Tohá explicando por Twitter declaraciones desafortunadas. Entonces, está bien, construye el punto político contra el ministro del Interior. Te la doy. Pero la institucionalidad exige que uno respete la figura del presidente de la República, que te guste o no, es el presidente de todos los chilenos. Y los votos para acusar al presidente de la República son 2/3 del Senado. ¿Los tienes? No. ¿Los vas a tener? No. ¿Hay posibilidad de juntarlo? Imposible. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Francisco, y con respecto a la derecha, en este extravío que se ve, o una ansiedad, porque vienen las elecciones y ya queda un año y viene la elección presidencial prácticamente, cuando uno ve ciertas figuras muy descolgadas de el relato de la derecha, otros que son las derechas sin complejo, unos partidos políticos que son los tradicionales de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, también muy confundidos. Por ejemplo, el caso Cubillo, me parece que demostró una confusión en la UDI de a quién defendemos, cómo lo defendemos. No, a Cubillo no tanto, entonces que den explicaciones por un sueldo cuando en el fondo la derecha debería defender los principios de la derecha, es decir, los principios de libertad, ¿no es cierto? Los principios de el Estado no se mete conmigo y no se mete tampoco en una institución independiente a definir el sueldo de alguien. Puede ser desproporcionado, pero no es el punto. Acá no hay Ah, delito. pues si lo dijo la Marcela, si la Marcela lo dijo, el sueldo es alto, sí, es Sí, pero la Marcela, altísimo. acuérdate que ahora es independiente. Entonces, Sí. están estas figuras que son lo que se llama esta derecha sin complejo y está todo este bloque más tradicional de la derecha, pero al final de cuentas son de un mismo sector y se ve mucho desorden. ¿Qué le pasa a la derecha, Francisco? ¿Le falta un líder o le falta creer en sus principios? Ambas. La verdad es que ambas. Hace 3 o 4 semanas salió esta columna de Daniel Mansuy, que yo creo que es muy acertado en cierto diagnóstico que tiene respecto al sector, que él decía, a la derecha le faltan dos cosas. Le falta liderazgo, le falta hambre, decía en su columna. Hambre de ser gobierno, hambre de querer ganar, hambre de disputar, hambre de querer gobernar, y le faltan ideas. A la primera yo le decía sí, a la derecha efectivamente le falta liderazgo, le falta hambre, le falta calle, le falta pasión, le falta jugársela, sí, pero no le faltan ideas. Si algo tiene la derecha es que nuestro ideario de construcción y doctrinaria de nuestro sector es bien clarito y es bien simple, no es tan difícil, realmente es a prueba de, porque la derecha tiene un decálogo de principios que más encima tú los puedes leer en la Constitución y los lees en un artículo. El primero, creemos en la dignidad del ser humano, en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la independencia de los cuerpos intermedios. Y en el estado del servicio a la persona, listo. Después viene todo el resto de los principios. Ahí no metís propiedad privada, igualdad frente a la ley, separación de poderes del Estado, justicia independiente, el que tú queráis. Pero nuestra estructura de pensamiento es bien clarita, subsidiariedad. Y eso está delimitado básicamente por la constitución vigente que lo recoge de la encíclica Papare Rerum Novarum y Quadragesimo Annum. Listo. Y tampoco es muy depurado. Y eso implica que nosotros nos preocupamos. Lo dijo Chomalí este fin de semana. O sea, Chomalí dándole cátedra a los políticos de que hay que defender. Y Chomalí dijo tres cosas al arzobispo Santiago. Hay que defender la libertad de emprendimiento porque sin empleo la sociedad no crece. Es clarito, ¿no? Es como, ¿de verdad tanto cuesta entenderlo? Hay que respetar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de su hijo. Oye, sí, pues si yo soy el papá, yo elijo, no el Estado, ¿cierto? Hay que preocuparse por el bien común y la justicia social porque los pobres no pueden esperar. Ah, pues esa es la vocación que tenemos los políticos, sobre todo de la derecha, que creemos en la consecución del bien común, mediante la sumatoria de proyectos individuales. ¿Tengo ideas? ¿Tengo principios? Claro que los tengo. Si el ideario está, lo que me falta es políticos que los quieran defender. No, y entender también, Francisco, cuando
en este relato y en este catálogo de palabras y de frases que tiene la izquierda cuando sale con algunos temas, en general la derecha responde en la cancha de la izquierda. Entonces, cuando levantan la moralina, levantan el tema, por ejemplo, el tema de los sueldos de Cubillo, no defienden los principios, le responden a la izquierda en el lenguaje de la izquierda. Y en realidad lo que tiene que hacer la derecha es salir de ahí. Salir, no te metas conmigo, no te metas, el Estado no se mete, porque, ¿me entiendes? Y al Mira, final de cuentas se enredan, puede que tengan te lo mucho, ejemplifico. se enredan. Te lo ejemplifico para gente que no está escuchando. Revolución 2006, Pingüina. Educación pública, gratuita y de calidad, Ah, ¿cierto? y suena muy bien, ¿no? Y jugaron en esa Eslogan. frase. Eslogan. Revolución 2011. Fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, desmunicipalización. Son todas. Fin al lucro. El lucro es malo, ¿cachai? Fin al copago. Nico, al copago, el 62% de la matrícula en este país la dan los colegios particulares subvencionados. Yo soy papá. Estos cabros del Frente Amplio no me van a enseñar a mí lo que significa ser papá porque no tienen idea de lo que es cambiar un pañal. No sabes lo que es que tu cabra chica se enferme, darle gotitas de ibuprofeno, darle 10 gotitas y que siga con fiebre. Y uno como papá desesperado. ¿Por qué? Porque uno es primerizo, entonces no sabía que eran 10 gotitas por kilo. Ah, entonces tú le das las 10 gotitas de ibuprofeno y seguía con fiebre, güey. Entonces, no sabes lo que es eso. Yo como papá, si tengo que pagar 30 lucas en un colegio particular subvencionado, para no estar en un colegio estatal, las pago feliz, feliz. Y hago el esfuerzo, 30 lucas, 40 lucas, las pago, pero feliz. ¿Qué hizo la izquierda? No más copago. Ideología. ¿Qué hizo la derecha? Sí, tienen razón. Final, te entregaste por 2 pesos. Entonces, el lucro es malo. Compadre, el lucro no es malo. ¡Viva el lucro! ¡Viva la legítima retribución por la pega bien realizada! Si todos tenemos que lucrar. No, no, es que el lucro peyorativamente es malo. La izquierda te marca la cancha, entraste a jugar y perdiste en la cancha de la izquierda. Yo pertenezco a una derecha que no hace eso, que sale de la cancha de la izquierda. Y te lo puedo demostrar con hechos concretos. En Chile todo el mundo decía no más AFP. Y ahí estaba Luis Mesina con Manuel Riesco, no más AFP, no más sistema solidario. Suena bonito, ¿no? ¿Tú podías estar en contra de la solidaridad? No, pues tenemos que ser solidarios. ¿Pero qué significa sistema solidario? Que la plata no es tuya, que es del Estado. Entonces no hay herencia, no hay propiedad. No hay retiro, No hay no hay control. nada. Entonces, solidaridad suena bonito. ¿Qué hacemos? Con mi plata no. Y levantamos un movimiento que se llamaba Con mi plata no. Y reivindicamos el derecho del trabajador a ser dueño del fruto de su esfuerzo, de poder elegir y de poder heredar. Ve la encuesta hoy en día. La encuesta dice que el 80% quiere que la plata sea de él y esté en su cuenta. Da lo mismo si tienes 100 lucas, 500 o 100 millones. Es tuya. Y es tuya quiere decir que cuando tú. Dios no lo quiera, muy pronto fallezca la plata. ¿A quién le queda? A tu familia, a mi hija. Le ganamos en la cancha de ellos. ¿Y qué es lo que reivindicamos con ese movimiento? Propiedad privada. ¿Quién defiende la propiedad privada? Nosotros. ¿Quién no cree en la propiedad privada? Los colectivistas totalitarios de izquierda. Ah, ya. Francisco, el grupo que tú dices de esa derecha que tú representas hoy en día es un grupo minoritario, es un grupo que ha ido creciendo, es un grupo que a lo mejor ha ido creciendo empujado por la respuesta de republicanos. ¿De qué masividad ese pensamiento de derecha o de la manera de ser derecha ves tú al interior del bloque de Chile Vamos? A ver, primero yo no quiero decir que seamos todo un ejército, porque no lo somos. No quiero decir que No, todos no, pero pensemos igual. no digo de pensar, no tiene que ver con pensar igual, tiene que ver con entender lo que se está defendiendo y el cómo Los defender. mínimos comunes. Lo mínimo, a Eso eso. es. Sí. Y ahí donde yo te digo, Nico, la derecha tiene almas distintas. Entonces, no es lo mismo un conservador que un liberal. Pero un conservador puede ser conservador y nacionalista. Y un liberal puede ser liberal y anticomunista. Y un liberal y un conservador pueden ser social cristianos, que son las cinco almas de la derecha, liberales, conservadores, social cristianos, anticomunistas y nacionalistas, ¿cierto? Que es donde se ha construido nuestro ideario político. Todos vamos a creer por definición en la subsidiariedad, en un Estado que acompaña, que es chiquitito, que es eficiente, que está presente para ayudarte, pero que no te sofoca, que no toma decisiones por sobre tu persona. Cuando, por ejemplo, estamos hablando del copago, eso es de los principios básicos de la derecha. Está Estado que acompaña. El copago debería ser una definición nuestra. El voucher debería ser una definición nuestra. La toma de decisiones por sobre la educación de los hijos es una idea nuestra. Si te perdiste en esos mínimos comunes, es porque ya no tenemos mucho que conversar. Por eso te Porque preguntaba si podemos era más tener discrepancias masivo, respecto. si va creciendo Dígame. ese grupo contigo. Yo creo que sí.
Pero vamos, no sé si conmigo, de verdad, yo creo que hay No líderes digo que son... contigo tú como líder, como Jesús. No, no, no. Estoy hablando si No, este para grupo nada, que representa está creciendo. yo soy un peón más, pero efectivamente han surgido liderazgos que están más cargados a la derecha, que tironean a la derecha hacia esa idea. Yo estoy, por ejemplo, pensando en Johannes, mi compadre Johannes. Es más duro que yo, él mismo me lo dice, yo soy más duro que tú, y él tironea, lo que hace es decir, oye, yo quiero llevar la discusión para este lado. Entonces, hace 3 años atrás o 4 años atrás, una ley ESI te pasaba a golazo, y te la Sí. metían como golazo y nadie decía nada. Hoy día levantamos la voz y chuta, hace 4 años calladitos, pero hoy día estamos envalentonados para pa defender cuestiones tan importantes como esa. Entonces, eso es porque hay liderazgos que efectivamente tensionan, es porque el ciclo político también está hacia el orden y la seguridad, el orden y la seguridad se asocian mucho más a nuestro sector. Entonces, yo siento que la derecha lo que tiene que hacer, y esto es lo que yo creo, no tienen por qué seguirme, es reivindicar el orgullo de decir que somos de derecha. Entonces, yo hay dos cuestiones que siempre digo públicamente. Yo soy candidato a gobernador de derecha, sin apellido, y la gente sabe lo que yo represento, y cuando entrego un flyer en lo Arnechea, digo, Pancho Rego, candidato a gobernador por la derecha, y cuando estoy en, no sé, Puente Alto, La Florida, Santiago Centro, Cerrillo, Huachuraba, Pancho Rego, gobernador por la derecha. A todo el mundo que le pase un flyer le digo, Pancho Rego por la derecha, porque me siento orgulloso de ser de derecha. Y lo segundo que digo mucho es que yo soy católico, y el mundo católico también calladito el último tiempo, el último año calladito, cuando la iglesia ha sido clave en la construcción del alma de la nación chilena. Si la iglesia ha jugado un rol importantísimo político en la historia de Chile, y mis principios del Estado de servicio a la persona, la dignidad del ser humano, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la dignidad, la defensa y la protección del que está por nacer, se inspira en mi fe católica. ¿Y por qué lo voy a callar? Porque hay que tener miedo de decir que uno tiene esa idea, cuando son ideas que comparte el 80% de la población de este país que somos católicos. Entonces, hay que primero salir del closet y segundo salir del closet, pero con convicción, a defender lo que uno cree. Y ahí yo creo que estamos marcando la diferencia de lo que significa una derecha más timorata. Permíteme hacer mi última mención con Oxidiota, este producto fabuloso que elimina los malos olores y de una manera muy simple. Vienen varios sobres, usted lo diluye en agua y esa fórmula usted la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Puede ser alcantarillas, baños, jardines, también con algún tipo de pulverizador, cocina de todas maneras. Les cuento varios casos que me escriben a mi mail con respecto a restaurantes o cocinas que utilizaron Oxidiota y eliminaron el mal olor de raíz, porque Oxidiota lo que hace es eliminar las bacterias, las mata, las bacterias que producen la descomposición, de ahí emanan esos gases que son el mal olor. Bueno, usted no saca nada con abrir las ventanas, prender velitas, incienso, eso no sirve. Usted tiene que matar las bacterias que producen mal olor y eso es lo que hace Oxidiota. www.oxidiota.cl, lo compra directo en esa página web y le llega a la dirección que usted ponga en la compra. Por último, Francisco, tú hablas Espérame, de... ¿le podemos enviar un oxidiota a los amigos del gobierno? Que en la moneda está saliendo un olor medio malo. Yo vivo No, acá al no. lado, entonces hay que hacer algo contra el No sé olor. si tienen tanto stock, te voy a decir, pero pregúntame. Una vez ¿qué stock se llama eso? Si es que vas a En pedir. lógica del libre mercado. En la lógica del libre mercado, que debería defender la derecha. Y por último, el mismo tema con los impuestos. El impuesto también termina siendo una invasión y termina siendo una asfixia para el libre emprendimiento y para las personas, porque al final el Estado diciéndole, venga para acá, usted trabaja, pero venga para acá. Actualmente, en promedio, se trabaja 3 a 4 meses para el Estado. Nunca he visto la discusión con respecto a la reforma tributaria o con respecto a algo que tenga que ver con la economía en que la derecha defienda principios, sino que dicen, no es el momento, puede producir desempleo, puede producir quiebras de empresa, pero no van al fondo. Y el fondo es, el Estado no me tiene por qué seguir sacando tanto o tal cantidad de plata. ¿Qué pasa ahí, Francisco? Lo Yo mismo. creo, a ver, primero estoy de acuerdo contigo, entonces sería redundante contestarte con Sí. lo mismo que me dijiste porque estamos 100% de acuerdo. Lo que voy a hacer es reivindicar una figura de la derecha que viene levantando este tema hace años y que ha estado conmigo palmo a palmo, trabajando hace 4 o 5 años en medios de comunicación, que es Magdalena Mermila. O sea, si hay una persona que ha dado la cara por el tema de los impuestos y ha dicho las verdades por su nombre y le ha dicho al Estado ladrón
y bautizó el programa Los Tres Mosqueteros de la Radio Agricultura, en el que estoy yo como Los Tres Mosqueteros, precisamente porque los mosqueteros nos defendían frente al Estado, es Magdalena Mervilán. Entonces, ella la tenía clarita, y es verdad, la principal función de un Estado y en la construcción del Estado moderno es otorgarle seguridad a las personas. Desde el momento en que no hay seguridad, que es lo que estamos viviendo, hay un Estado fallido. ¿Por qué no puede haber una contrarrevolución por parte de la ciudadanía diciendo, oye, te estoy pagando impuestos, pero no estoy viendo esos impuestos hoy en día en mi día a día? Y es verdad, es que lo que es peor todavía es cuando la derecha votó a favor de eliminar el FUT. El FUT, que para los emprendedores, para los empresarios grandes, saben lo que significaba el FUT, el de inversión en este país, por tener ese capital protegido. Los arrinconaron con el mal uso del FUT, los arrinconaron con los intereses del empresariado. ¿Y cómo estamos 10 años después? Porque esto fue el claro. 2014, Michelle Bachelet. ¿Cómo estamos en crecimiento? 1.7, Michelle Bachelet 2.2, 2.3, Piñera creció mucho más que el resto, también en comparación, lógicamente, porque tuvo un año de pandemia. ¿Pero cómo estamos? Si el tema de fondo siempre va a ser el mismo. Nosotros en la derecha creemos en la meritocracia. Creemos en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio. Yo me siento una persona que es heredera de las ideas de la derecha por el pensamiento y también por mi historia de vida. Porque mi historia de vida es la del primer profesional de la familia, que la familia se sacó la cresta para mandarme a la universidad, con un papá que trabajaba 15 horas diarias, que nunca fue a la universidad, que era bodeguero, que después terminó siendo jefe, que 40 años trabajó en la misma empresa, mi mamá una dueña de casa, que siempre se preocupó de despertarme todos los días para llevarme al colegio. Y yo hoy día soy un profesional que lo puedo ayudar a ellos. Eso es porque el modelo que nosotros defendemos es un modelo que permitía con esfuerzo, trabajo y sacrificio salir adelante. Eso es nuestro ideario, esas son nuestras ideas. Y la historia mía, que es la historia de un cabro que viene una familia de clase media, media baja, que hoy día está en una familia de clase media, media para arriba, es la historia de miles de chilenos, de millones de chilenos que tienen a su primer profesional, que nacieron en casa pareada, que la casita hoy día está mucho más bonita, que pasaron del cemento a la cerámica y de la cerámica al piso flotante, que pasaron del Daewoo Accent a tener la Toyota RAV, no sé, que fueron creciendo con el paso, porque esto no es mágico, no es que de un día para otro tú vayas a ser millonario, vayas a ser rico o vayas a tener mejores ingresos, no, son años de esfuerzo, de trabajo, incluso superación de la pobreza de forma intergeneracional. Sí, eso es verdad, pero son nuestra idea y se puede. Chile en 1960 era un país pobre, pero pobre. O sea, Gabriela Mistral escribía pececitos a su lado porque los cabros chicos iban al colegio sin zapatos. Sí, será Chile. Y en los últimos 40 años este país tiró para arriba, creció y creció con nuestra idea. Creció con nuestro modelo económico, con nuestros principios, con nuestro sistema de la libertad. Nosotros, nuestras ideas permitieron que este país creciera. Y cuando sucumbimos a la izquierda, 2010 aproximadamente, el país dejó de crecer. Y todas estas promesas que son mentiras, educación pública, gratuita, de calidad, todo se derrumba. Sin crecimiento no hay nada. Sin crecimiento no hay empleo y sin empleo las familias no salen de la pobreza. Si la derecha no entiende eso y vuelve a sus principios ancla, bueno, vamos a tener 10 años más y este país va a seguir estancado. De decadencia. Sí, te agradezco, Francisco, una larga entrevista que además me imagino que hoy día las últimas semanas de campaña son tremendas. Yo no alcanzo a tratar este tema contigo, pero efectivamente ese modelo, cuando le sacan el tema de Pinochet y que el modelo se impuso en Pinochet, entonces vienen todos los complejos, resienten el modelo y le dan la espalda al modelo porque simplemente no se quieren ver al lado de una dictadura. Te lo estoy A diciendo ver. De una manera muy simple, pero No, tú sabes yo estoy de acuerdo, perfectamente que es amiga. así. Estoy de acuerdo, pero ya cuando la constitución que teníamos fue validada en 1980, fue validada en 88 por reforma constitucional, por plebiscito, fue validada en 2005 por Ricardo Lagos Escobar, fue validada el 4 de septiembre, fue validada después en el favor y en contra, es la constitución más validada en la historia de Chile, corta enlace, ese discurso ya se les cayó. El modelo es bueno, el modelo sirve, el modelo lo administró la izquierda y la derecha, el modelo lo administró la concertación, la verdad es que el modelo funciona, el de ellos, no. Francisco Orrego, candidato a gobernador de la región metropolitana. Veremos qué ocurre el 26, 27 de octubre. Panchos, suerte en la campaña, quedan poquitas semanas. Nico, muchas gracias, Nico. Yo sigo trabajando, sigo en los medios de comunicación. Pase lo que pase, vamos a seguir al pie del cañón porque esto no para. El día 4 de septiembre no ganamos, recién partimos. Y eso hay que seguir trabajando. Patreon, la manera que tienen ustedes de seguir apoyando el programa, la entrevista de Nicole Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Francisco. Chao, chao, chao.